Bueno, Sandra, no hay gente afuera, ya estamos Bueno, buenos buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le están pasando? Bueno, me alegro, me alegro que le estén pasando bien. Este, que Córdoba los esté acompañando con el clima y bueno, con la cordialidad también, en la medida de lo posible. Eh, tenemos hoy un panel muy interesante para quienes este, estamos en la academia. Eh, este panel eh, lleva por nombre ¿Qué investigamos en contabilidad? Hemos invitado para ello una graduada de nuestra carrera eh, aquí en esta facultad, la doctora Marcela Porporato, de quien pronto voy a leer algunos antecedentes para que la podamos conocer. Eh, Marcela no está aquí, ella reside en Canadá eh, y con una visita muy especial, imprevista, a último momento. Marce le preguntó si su papa podía venir a verla. Y lo tenemos aquí, a Juan Miguel Porporato, que no solo es el papa de Marcela. Juan Miguel es egresado de nuestra facultad también, nacido en el 1900 mil novecientos treinta y tres con una con una camada de cuántos contadores me contó Juan seis varones y una mujer Mayor ingeniero, el mayor, después sigue el abogado, y yo. Y mi papá me yo así: licencia económica. ¿Qué? ¿Apenas contador va a ser vos? ¿Apenas contador? Claro, el contador aquel entonces era el que llevaba los números con una, una remera acá para no gastar los codos. Era un, digamos, un personaje, pero de escritura. No de, de experiencia. Felizmente me tocó el despertar, porque tuve varios compañeros todavía que habían ingresado del, del genoma Luis de Cabrera, que era, se la titulaba de contadores, pero contaron no graduados. Y entonces cuando aparecí en la época mía y, en la, y una generación anterior a la mía, ya empezamos a titularnos contadores públicos. Contra el público. Y esta facultad se creó en 1946. Yo estaba haciendo, terminando el secundario. Y fue cuando mi papá, hoy le dije a mi papá, mira, hay una facultad nueva que se llama Ciencia Económica. ¿La querés seguir? Y sí, me gusta. Pero me acuérdate que vos sos apenas, va a ser apenas contador. Mira tu hermano ingeniero, tu otro abogado, el otro menor abogado. La, la clásica que había era esa. No, bueno, así de esa forma no se logró hacer lo que a mi gusto la pasé muy bien. Bien en cuanto a no solo económico, sino el placer de tener familia, juntar, hacer tareas familiares, de parentesco, siempre a buen nivel de, de placer, de felicidad, estar con el grupo. Por eso cuando Marcela y Gustavo, el tengo hijo mayor, tiene siete, ocho años más que Marcela, este también es contador, egresado acá. Entonces, cuando ya vino, bueno, esos altibajos que sabemos tener, desgraciadamente, en el país, me decidieron en gran medida, yo no lo apoyen económicamente, pero ya trabajaron conmigo en la profesión. En la profesión, en aquel entonces trabajaba a nivel papel y lápiz. Y por ahí es que tenía suerte una máquina de escribir. Así que no hablemos, por supuesto, de lo actual, ni mucho menos. Pero dentro de eso, y al final yo dejé el estudio hace seis años, en un estudio bien montado. Sí, ya, ya. Dejé el estudio. Y, Dejé el estudio ya muy bastante actualizado, bastante eh, digamos computarizado, mucho adelanto, por supuesto con colegas jóvenes que eran los que me seguían, me manejaban a mí, no, me ayudaban a Ya se fue la vida, pero muy linda la ciencia económica. Es muy amplia, muy amplia. No solamente apenas contador, Apenas contador. Apenas contado. Yo les, yo les confieso que es la primera vez que vivencio esto en esta facultad. ¿eh? Esto, bueno, tengo aquí personas de la facultad. No fue preparado, fue para mí este, una maravillosa este, idea de, de Marcela. Eh, y bueno, parece que es una profesión longeva, así que. Eh, y, y feliz, porque él mismo está diciendo que es una profesión que lo hizo feliz, ¿no? Así que, bueno, agradecidos, un, un placer, un honor. Se disculpó millones de veces de que él no quería ni interrumpir, ni importunar, pero yo creo que es el mayor de los honores poder escucharlo, ¿no? Y compartir esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de Marcela, poquito, porque si no tendremos que ocupar toda la hora, ¿no? Marcela es graduada de la carrera de contador público y de la licenciatura en administración de esta casa de estudios. Tiene una maestría en contabilidad en los Estados Unidos y dos doctorados. Uno en ciencias empresariales, en esta misma facultad, y otro con foco en contabilidad y control en la Universidad Nacional en la Universidad de Navarra en España. Actualmente tiene matrícula en Canadá como contadora de gestión. Y como contadora profesional, se ve que allá tienen la doble matriculación, nos contará Marcela en algún momento si le preguntamos. Actualmente eh, es profesora en la York University, una de las más grandes y prestigiosas universidades de Canadá. Ella también se desempeñó como directora de carrera en ciencias empresariales. Participó en el diseño y lanzamiento de una maestría en negocios con foco en Data Analytic. Ha publicado resultados de investigaciones en numerosas revistas académicas de alta calidad. Su investigación se enfoca en sistemas de control de gestión en entornos turbulentos y mucho más que podremos decir que seguramente nos va a contar ella en su trabajo. Así que bienvenida, Marcela, y te escuchamos. Buenos, buenos días. Uh, comparto pantalla, así pueden ver lo que, lo que les voy a comentar. Ahí estamos. Uh, primero, antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Ya saben que para mí es siempre un placer poder participar en las actividades de la, de la facultad y un honor tener la posibilidad de comentarle algo de lo que creo que se puede hacer de investigación en contabilidad. Con Silvana teníamos el plan de, de una sesión uh, de cierta forma, pero viendo que arrancamos como 10 minutos más tarde, me parece que vamos a apurarnos a, a cubrir lo básico y, y tratar de, de, de tener un diálogo con ustedes en lo que se pueda. Uh, lo primero que les puedo... Comentar es, o lo que, sobre lo que les quisiera hablar, es sobre un tema en contabilidad que es muy amplio y flexible, con infinidad de opciones para investigar, tanto desde la contabilidad financiera como desde la contabilidad de gestión. Nosotros, los contadores, agregamos valor cuando gestionamos el desempeño. Para mejorar la rentabilidad de una empresa, hacer las organizaciones más sustentables, y ayudar a desarrollar las personas, usamos datos del pasado para armar modelos que puedan predecir en parte el futuro. La tecnología de información, por suerte, ha simplificado y abaratado la recolección, acumulación y manipulación de datos. Por lo que los profesionales en ciencias económicas estamos ubicados en una posición ideal para potenciar la supervivencia y crecimiento de las organizaciones que servimos. También quiero mencionarles una teoría que tiene mucho potencial para explicar de un modo cualitativo lo que observamos cuando se publica un reporte contable. ¿La realidad de esa entidad existe antes del reporte o surge cuando se hace la medición y se reporta? De un modo coloquial, esta teoría de performativity es la teoría que explica ojos que no ven, corazón que no siente. Y al ser cualitativa, podemos, podemos usarla. La profesión, nuestra profesión, busca soluciones para poder agregar valor y permitir a los inversores colocar su dinero en organizaciones sostenibles que mejoren nuestra vida. Y así puedo mencionarles la idea del reporte integrado o informes integrados, que he visto que en varias de las sesiones hablaban del tema. Desde la investigación en contabilidad financiera, Existen dos universos en la información que las empresas divulgan en el mercado. Por una parte está la información financiera auditada y por otra parte hay un sinnúmero de reportes con información no auditada que las empresas publican de modo voluntario y que impactan en el precio de sus acciones y títulos de deuda también. Se sugiere que en el, fut en el futuro ambos tipos de información van a estar totalmente integrados y lo que se publique estos reportes integrados van a estar auditados. Serán las cuatro grandes firmas de siempre o surgirán nuevos jugadores. Por lo pronto, el única, la única jurisdicción donde yo sé que los re, informes, uh, reportes integrados son obligatorios es Sudáfrica. Si quieren, pueden, pueden fijarse qué es esa experiencia. Pero... A mi entender, la gran revolución se ha dado en los reportes internos de desempeño, donde la tecnología permite tener información en tiempo real, que sirve inmediatamente para la toma de decisiones. La investigación en contabilidad de gestión trata de investigar y documentar las soluciones generadas por la profesión para poder agregar valor y así puedo mencionarles todas las herramientas que ven allí, en especial lo que es el cuadro de mando integral y los tableros de control o los, los dashboards. <coughs> Yendo a la teoría, esta performativity theory explica que la realidad es co-creada por la contabilidad, porque antes de que hagamos un reporte, no sabíamos de esa realidad. Al que le interese, normalmente recomiendo tres trabajos como para empezar. El clásico de, de Heinz, 19, 1988, que es muy fácil y ameno de leer porque es un diálogo, lo presenta como un diálogo entre el contador y alguien de la sociedad, donde el contador le va diciendo: Bueno, esto existe porque yo digo que existe. Y la sociedad dice: ¿Y qué? ¿Y ¿No existía antes? Bueno, eh, existe a partir del momento que yo lo capturo. ¿Y qué es un activo? Bueno, es esto que todos los contadores nos pusimos de acuerdo, que va a ser un activo. Y la sociedad le pregunta y dice, ¿pero realmente es un activo? Ah, todos los contadores nos pusimos de acuerdo, escribimos una norma y dijimos, así es. Entonces, es una teoría con, con mucho potencial uh, y muy interesante de, de jugar con ella. También pueden ver uh, los artículos de Volmer y otros y Vosselman, que ya son más, más nuevos y un poco más complejos de leer. Pero esos serían los, los tres para, para empezar. Esta teoría lo que, lo que mantiene es que la identificación y medición de eventos económicos decide qué es lo que se mide y qué es lo que se reporta. Y que esas decisiones es lo que tiene el impacto económico, social y político. El, el ejemplo que ahora está dando mucho que hablar es la diferencia entre las emisiones de carbono y el impuesto a las emisiones de carbono. Las emisiones siempre existieron, pero solo a partir del momento que se empieza a cobrar un impuesto sobre ellas, empiezan, empezamos a prestarles atención, empezamos a medirlas, empezamos a identificarlas y las empezamos a reportar en nuestros... Reportes integrados y algunas empresas lo tienen que tener en sus estados contables. En resumen, es, la, la idea central es que los reportes tienen funciones performativas porque producen directamente la realidad que quieren representar. Um, en este, ahora que llegamos a este punto, creo que Silvana dejo de compartir, así recibimos a. Uh, Sí. ¿Algunas preguntas? Sí, alguna, alguna pregunta, alguna intervención. Eh, sí, voy a alcanzarte el micrófono para que Marcela te pueda escuchar. Hola, buenos días. Yo soy Norma Geva, soy doctora en ciencia de administración, Dame un pública. segundito. ¿Escuchas bien, Marcela? Perfecto. Bueno, estoy dirigiendo proyectos de investigación en contabilidad social y ambiental. Vos hablaste de... E informes externos financieros, nosotros hablamos, que inclusive trabajamos, no sé si leen las investigaciones desde Argentina, ah, se nutren con los avances de Argentina, porque desde Europa se trabaja lo mal denominado, que se está buscando otro nombre, de lo no financiero, para la contabilidad económica, financiera, social ambiental, como las cuatro denominaciones de la sostenibilidad. ¿Sí? La pregunta es, ¿vos hacer el basamento de reporte integrado? Reporte integrado también considera lo ambiental. Ahora, el reporte integrado, si este el modelo de IRC, no es marca registrada, porque están los informes de sostenibilidad. No es marca registrada de IR, que pasó a IRS. Ok. A uh, ver. Uh. Hay un riesgo ahí. Sí, la, la, la primera respuesta o la primera parte de mi respuesta es, lamentablemente la investigación en el mundo se hace en inglés y si no se publica en inglés quedamos en un mercado secundario que solamente habla entre un grupo reducido. Entonces la investigación que se hace en Argentina llega al resto del mundo y puede llegar si se hace con los estándares que se esperan y en el idioma que se espera por ejemplo la, la semana que viene estamos organizando un, un congreso aquí en, en, en york university que es el uh, qualitative accounting research symposium y ese simposio tiene el foco de tratar de promocionar un diálogo entre el sur global y el norte global y en ese simposio vamos a tenerla, algunos de ustedes la conocerán, a Fernanda Sauerbronn de Río de Janeiro. Ella va a venir acá presentando su idea de decolonización y recolonización del, del currículum de contabilidad en Brasil. Por otro lado, va a venir Julius Otasunde de Nigeria, quien nos va a presentar su visión desde, desde África. Y entre los 18 papers que tenemos hay un paper de Natalia Cohen uh, de allí de, de Córdoba uh, en años antes. Ay, ah, también hay uno de Liana Werbin con una profesora de aquí de York. Entonces, en la medida que trabajemos en equipos y que podamos hablar el idioma de allá arriba, vamos vamos a influenciar. Respecto de la segunda parte. Tengo que serte totalmente sin sincera, a sostenibilidad no es mi especialización. Así que he escuchado hablar del GRE, he escuchado hablar, pero no es lo que, en lo que me especializo. ¿Existe algún riesgo de que sean marcas registradas? Y sí, es. ¿Se acuerdan en la década del 80 el Economic Value Added, el EVA de Stern and Stewart? Bueno, ellos lo patentaron. Pero en el momento que lo patentaron, al resto del mundo se nos abrió la posibilidad de usar el ingreso residual, que teóricamente es lo mismo, pero no tiene la protección de la patente. Y los mercados te toman los dos. Eh, espero más o menos haber respondido. Eh, gracias, muchas gracias. Eh, sí, eh, tenemos alguna otra preguntita y si no avanzamos con la el panel. Eh, Marcela, si sí, eh, dependiendo de tus horarios, por supuesto, no, no queremos interrumpir tu trabajo allí, pero nosotros aquí tenemos hasta las 13 horas, o sea, todavía nos restan 35 minutos. Okay. Con lo cual, este, bueno, disfrutemos esto y no te preocupes tanto por los 20 minutos, ¿sí? Ok, tenemos tiempo. Sí, sí. sí. Vale. A ver, sí, ahí estábamos, donde estábamos. Sí, entonces nos, nos estiramos, ustedes me dicen hasta dónde. A mí me habían dicho 12, que es 12 y 35 de allá teníamos que cortar sí o sí, sabiendo que seguimos hasta laguna, tranquila nomás. Ok, entonces, una cosa es hablar bonito y otra ya es tratar de hacer algo concreto. En la, la gran diferencia que yo he experimentado en mis años trabajando en Argentina, en academia, trabajando en España, Estados Unidos y Canadá, es que acá al norte, Estados Unidos y Canadá, vamos directamente a los bifes. Hacemos un proyecto de investigación, ok, ¿cuál es el resultado? ¿Qué queremos obtener? ¿Dónde vamos a publicar? En, entonces, con esa mentalidad yo les tiro cuatro ideas, cuatro ideas de cómo testear esta eh, performativity theory. Empecemos con el primero. Primera idea es exploremos qué dicen los estados contables de IPF emitidos en Argentina, en español, y los estados contables de la misma empresa en el mismo periodo para los ADR, en New York. Los ADR son los American Depository Receipts, que son empresas extranjeras que cotizan sus acciones en la bolsa de New York. Y dentro de todo lo que podemos ver, yo les digo, a ver, enfoquémonos en el este 80, la Extractive Industries Transparency Initiative, porque Argentina es uno de los pocos en Latinoamérica que ha, ha firmado y se ha sumado a esa iniciativa. Entonces, ¿cómo hacemos para testear esto? Bueno, lo primero que necesitamos conseguir es la documentación. Tratemos de buscar el, los estados contables de IPF en New York que se conocen con el nombre del 20F. ¿Cómo hacemos? Es una base de datos abierta que se llama EDGAR. Buscamos IPF, nos trae todo lo que tiene IPF hasta que encontramos el estado contable que buscamos. Este está publicado en abril del 2022. Lo abrimos y nos trae el documento con todo lo que presentó IPF en New York. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, vamos al segundo etapa, que es conseguir los estados contables que se publicaron en Argentina. Y de nuevo, ahí tenemos la base de datos de la Comisión Nacional de Valores, tenemos IPF, encontramos el estado contable que estamos buscando, cliqueamos. Y nos trae el documento. Sorpresa, sorpresa, YPF publica los estados contables en Argentina en inglés. Es volviendo un poco a tu, tu pregunta, Norma. Si yo quiero conseguir dinero a nivel internacional, hasta lo que hago en Argentina lo hago en inglés. Si yo quiero que mi investigación trascienda, hasta lo que hago en Argentina lo hago en inglés. Bien. Entonces, ahí tenemos los estados contables de IPF de en Estados Unidos, en Argentina, y luego buscamos qué hay de Haití en Argentina. Hmm. Ok. Y la primera búsqueda que, búsqueda que podemos hacer teniendo los dos documentos es buscar con el control F, la función control F, en el, tanto en PDF como en documentos de Word, ¿cuántas, um, cuántas hits tenemos en cada documento. Y si buscamos, por ejemplo, transparencia, notamos una gran diferencia. Los estados contables que publican en Argentina solamente mencionan una vez la palabra transparencia, mientras que los de Estados Unidos lo traen seis veces. Ahí ya nos está diciendo algo de cómo IPF se comunica en un entorno y cómo se comunica en el otro entorno. Son los mismos estados contables, la misma empresa, pero dos audiencias diferentes. ¿Sí? Y después, si queremos ir un paso más allá, podemos buscar los documentos de AT Argentina. A ver qué es lo que dicen allí. Uy, perdón, estoy subiendo para el otro lado. Ahí está. Haití, Argentina. Esta es la, la página web, la portada. Uh, no sé si logran ver, pero ahí hay una publicidad de una <laughs> universidad cordobesa. <laughs> pero es la portada de Haití. No, no alcanzamos. ¿Qué universidad es? Ah, siglo XXI, qué feo eso que estás haciendo, Marcela, acá. Bueno, ¿ves? Pero ahí ya tengo para cubrirlo <laughs> de nuevo. Metió, <laughs> se nos metió el siglo XXI. <laughs> sí, bueno, entonces, esa es la portada de Haití y el último ciclo que estaba disponible es el 2021. Y ahí empiezan a decir: Bueno, Argentina se sumó en el 2019. En noviembre del XXI hizo tal cosa. En agosto del XXI hizo tal otra. En el 2021 se sumó al proceso y en mayo del 22 fue invitada a participar en un grupo bla bla bla. Cuando vamos al, al corazón y vemos a ver este informe está basado en qué empresas Ok encontramos a IPF. Entonces ya hemos juntado tres documentos que tratan de contar la misma historia los estados contables de IPF en New York, los estados contables de IPF en Argentina y el reporte EIT desde Argentina. Y con eso, de nuevo, podemos um, jugar y podemos ver las comparaciones y demás. La misma mecánica la podemos repetir con otros aspectos y así podemos ver, por ejemplo, el tema de las regalías o royalties que paga IPF a los estados nacionales perdón, al Estado nacional y a los estados provinciales. O también podemos ver el tema de las uh, Risk Disclosures, pero, por ejemplo, en el tema de las regalías, volvemos a hacer una búsqueda en el documento de royalties, pero a veces puede aparecer royalty y otras veces royalties. Entonces, la búsqueda la hacemos con la, la raíz de la palabra. Y cuando hacemos eso, volvemos a notar lo mismo. El estado contable en New York 51 veces habla de royalties o regalías. Los de acá de Argentina hablan 15 veces. Y empezamos a comparar y decimos: bueno, a ver, la vez 28 que habla de royalties en, en los estados contables de Estados Unidos es la vez número 2 de Argentina. La vez número 3 de Argentina es la 29. Y, y ahí podemos hacer un mapa de qué es lo que, se, lo que se cuenta y qué es lo que no se cuenta. Por ejemplo, fíjense la explicación 18 que aparece en los estados contables de New York. Eso hay que explicárselo al mundo porque es muy raro que los precios te lo fija el gobierno. Entonces, ustedes ven, aquí en Argentina eso no se explica, pero cuando estás hablando con una audiencia que tiene otra mentalidad y le estás pidiendo dinero, le tenés que explicar esto. Entonces, ese tipo de investigaciones es lo que el, el enfoque de la performativity theory nos permite hacer. Cualquier estudiante de, de grado de cuarto o quinto año puede hacerles estos análisis de contar palabras. Y después viene el conocimiento nuestro de decir, a ver, ¿a qué se deben estas, estas diferencias? Um, como les decía, una tercera alternativa es ver el tema de las uh, risk disclosures o las, las uh, revelaciones de riesgo, porque allí eh, las empresas informan de las complicaciones de sus negocios. El, el único, um, la única sugerencia que tengo es Risk Disclosures, divídanlas en dos. Y todo lo que sean instrumentos financieros, solamente si digamos, si quieren complicarse la vida, considérenlos, porque la normativa contable referido a ellos son es, es, es muy, muy complicada. Yo normalmente le, las evito y me, me, me enfoco en las otras tipos de Risk Disclosures. Ah, personalmente, creo que aquí hay mucho, mucho material para trabajar por quienes se, se sientan atraídos por temas de la contabilidad financiera. Pero es contabilidad financiera con un enfoque cualitativo, lo que suele ser medio raro de, de combinar. Um, la cuarta idea es cambiando bastante el ángulo de enfoque y, y pensando más bien en una investigación que que incluye fuentes secundarias, es decir, lo que hay disponible públicamente, combinada con fuentes primarias, es decir, los datos que nosotros recogemos en entrevistas, charlas, visitas, etcétera. En esto se me ocurre sugerirles un tema que viene dando que hablar y que en Argentina se observa una aplicación bastante única en el mundo. Y si podemos explicarlo desde el sur, el resto del mundo va a prestar atención y va a decir, "Ah, Mira qué, qué interesante. Según yo tengo entendido, aquí en, en Argentina se usan criptomonedas y billeteras para saltar las restricciones del mercado cambiario y sus ineficiencias. No, negativo, pero poco... No, acá en Argentina no hacemos ninguna de esas cosas. Vamos sí. a negar todo. Bien, pero el, el tema es que poco es lo que se ha documentado de, mate, de manera seria y rigurosa. Por eso creo que se podría hacer, si es que se conoce a alguien que opera con criptomonedas, que tienen security tokens, no solamente los utilities, sino los security tokens, en, en hablar con esa gente para entender la mecánica y después explicarla a esa mecánica en un paper, en un documento académico. Um, en, en, en términos de qué leer, hay, hay mucho hecho en, en Latinoamérica, eh, hay algo en español, uh, pero lo, lo que es más interesante es usar todo lo, que, todo lo que se ha escrito en inglés y explicar con la Performativity Theory uh, la, una forma para estudiar el fenómeno. En el que tratamos de explicar o tratamos de ver que las, digamos, cuando las regulaciones o los pronunciamientos, ya sea de la Comisión Nacional de Valores, de la FIP, del Consejo de Ciencias Económicas, emergen, es el momento en el que hacen visible una realidad que ya existía, pero que no era visible hasta que no se identificó y midió. En. En ese, en ese contexto es donde esta idea puede ser muy interesante si lo que les gusta es salir y hablar con gente. Porque por un lado van a tener que juntar datos primarios y por otro lado van a tener que usar lo que ya está exhibido. Y en estos casos lo que muchas veces hacemos es una, una línea de tiempo una línea de tiempo en la que estudiamos cuánto se ha hablado en la prensa de un tema antes de que sale la regulación y cuánto se habla después de la regulación. Y normalmente vemos de que hay una gran acumulación antes y después de que aparece la regulación ya baja la, la frecuencia con la que se habla. Entonces ahí es donde la teoría de performatividad nos permite decir... Esta realidad fue creada con la regulación. Antes de la regulación había ruido. Y ese ruido es el que generó, generó la, la regulación. Entonces, um, esa es la, la, la otra idea que, que yo les quería presentar. Y como veníamos haciendo Silvana, ahora que les presenté mis cuatro ideas, dejo de compartir y charlamos sobre algunas ideas que ustedes puedan tener reservándonos tal vez unos diez minutitos para la última parte. Bueno, bien Marcela, seguimos aquí entonces con los asistentes. Hemos tenido un par de trabajos aquí sobre cripto y estas cuestiones. No sé si alguien quiere preguntar o intervenir, porque bueno, Marcela está proponiendo un tema que se ha trabajado bastante en estas jornadas, ¿no? Y esta posibilidad de hacer esta traducción en inglés y mandarlo para el norte. ¿Tenemos alguna intervención? ¿Alguien de las personas que presentó estos trabajos que quisiera comentar? De aquí, ¿dónde está el micrófono? Allí, ahí está. No, les quiero adicionar si es que sirve. Hay journals que te permiten publicar en español. Nosotros logramos, ya hace un par de años, publicar en un journal de una corporación inglesa, estadounidense, en español. Porque yo lo veía de cierta manera como que... Había cierto distanciamiento, diferenciamiento o exclusión cuando hablamos de integración y lo estuvimos comentando. Bueno, nos permitieron publicar en español y me pareció genial la apertura. Por eso preguntaba sí uh -huh. debería ser. El, el, el problema es cuántos millones hablan español y cuántos millones leen en inglés. Uh, por ejemplo, el, el mercado académico de, de China o del sur uh, asiático, ponele China, India, Indonesia solamente. Esa gente, el español, les queda muy lejos. Si queremos influenciarlos, si queremos que nuestra investigación tenga impacto, te, tenemos que ir al, al nivel, al, al lenguaje de ellos. Por ejemplo, Uh, algunas organizaciones son un poco más rígidas, otras son un poco más relajadas. Pero en el, en el tema, esta uh, simposio que hacemos la semana que viene, uh, Brahini, María Pastora Brahini es de la Universidad de Entre Ríos, ella nos mandó un trabajo. Y el trabajo en inglés se lee bien, pero solamente en español tiene sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos los dos, la versión en inglés y la versión en español. Y así podemos llegar a todos, pero el que sabe español puede llegar a verlo. Entonces, sí, hay, hay flexibilidades, pero nosotros siempre estamos pensando en impacto, a quién voy a influenciar con el trabajo que yo hago. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a cambiar su forma de decidir en función de él? trabajo que yo hago eh, Gracias Marcela, bueno, a medida que transcurre esta, este panel eh, se ha sumado el contador Palena Acuña que es el presidente del comité permanente de estas jornadas y eh, los estamos enfocando con el celular así que bueno, ellas los puede observar y también este, tenemos eh, aquí nuestra decana Katy eh, que bueno, que te va a saludar además. Te quería contar Katy, que bueno que es el papá de Marcela, eh, Juan Miguel que ya nos ha estado deleitando. Eh, Juan Miguel eh, ha sido egresado con la, una de las primeras camas de ocho contadores, siete varones y una niña <laughs> eh, de, de esta universidad. Casi contador, dice que le dijo su papá cuando se recibió, no estaba muy convencido porque él no iba a ser ingeniero. Y este casi contador tiene una hija con dos doctorados y otro hijo también egresado de esta facultad. Así que bueno, te cedo la palabra a ti. Hola Marce, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por, por acompañarnos en esta charla que descarto. No, no pude llegar antes, pero descarto que ha sido excelente. Eh, bueno, me imagino que ya le habrás comentado a la audiencia que Marcela es profesora nuestra de, de nuestra casa de posgrado, que ha sido. Eh, premio eh, dentro de, de, de nuestra casa también a egresados destacados, así que bueno, es, es un lujo eh, tenerla y con más razón tener a su papá que también nos ha visitado cuando le entregamos el premio a Marcela allá en, eh, por el 2020, eh, terminando 2020, me acuerdo que, que nos hemos visto, sí, y que esa historia tan rica y tan eh, orgullosa que se siente su hija eh, de tener este papá contador, primeras, primeros contadores de nuestra casa, ¿no? Así que bueno, eh, un placer y gracias, Marcela. Con una noticia muy reciente, no sé si comentaste, Marcela, que eh, bueno, desde York eh, nos, nos han aceptado ser, eh, vos sabrás mejor que yo, porque lo has tramitado, Marcela, comentar qué es lo que has logrado eh, desde York para nuestra facultad. Ok, Gra gracias, Katy. Uh... Dos cuestiones. Primero, han llegado, junto con el contador Paren Acuña, han llegado justo a la parte importante de la presentación, que es cuando les vamos a contar el trabajo que estamos haciendo con Natalia. Eso ya viene. Y la, la segunda parte es que estamos haciendo cada vez más uh, relaciones con York University y <coughs> a partir de este enero, Uh, un curso que damos aquí, que invitamos a seis alumnos de, de posgrado de Córdoba, seleccionados entre los programas que hay, ha pasado a ser uh, parte de lo que es la Globally Networked Learning Iniciativa de, de York University, que es donde York, por su motus propio, beca a alumnos del, del sur. Y el sur es todo lo que sea Latinoamérica, Caribe y África. Los asiáticos no, porque allá hay mucho dinero. Entonces, no, no vamos. La beca. Exacto. Así que estamos contentos, pues ya tenemos los tres primeros alumnos de la especialización en contabilidad superior y auditoría admitidos, y ya están con cuenta de, de alumnos en York. Estamos esperando los otros tres que van a venir del MBA. Bien. Eh, doctor, si deseemos la palabra... Encantado de, de conocerte y, y muy, muy contento con lo que acabas de mencionar con la especialización de Contabilidad Superior y Auditoría, porque yo tuve el inmenso honor aquí en Córdoba de dirigir por primera vez esa carrera. Así que la verdad que una satisfacción enorme y me parece muy bien que se esté trabajando de esta manera. Es, es muy positivo. Uh, uso un minuto para contarles una anécdota. Uno de nuestros alumnos aquí en York es de uh, Bangladesh, con 40, 40 y pocos años, y, y vino a hacer nuestro programa de posgrado. Tuvo la suerte de participar en este curso en el que traíamos cuatro alumnos de, de Argentina. Él hizo en su grupo lo obligamos a trabajar con una de las chicas de, de Argentina. Lo que él aprendió de cómo funciona Latinoamérica, de cómo hacemos las cosas acá, le sirvió a él para que, antes de que terminara el programa, uno de los bancos grandes de acá de Canadá le hiciera una oferta para manejar las cuentas de las mineras canadienses en Latinoamérica. O sea, ese es el impacto que tenemos cuando conectamos gente en todos los extremos del, del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Qué brillante. Qué, bueno, eh, vamos, vamos hacia allí, ¿no? Vamos hacia la globalización y el intercambio de profesiones y se acorta el mundo porque tenemos aquí, Marcela, como si estuviese presente, ¿no? Cuando, cuando uno está compenetrado con, con una temática. Eh, uh -huh. ¿Continuamos, Marcela? Perfecto. Sí. Entonces, esa es la, la idea, las cuatro ideas que les presentabas y ahora les cuento, o no sé si querés, Natalia, ya que estás ahí en primera fila a contarlo, el ejemplo de una investigación en curso que estamos haciendo con Natalia de allí de Córdoba y con Sergio Jauque de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, aquí tome el micrófono, Natalia. Bien, y, y lo que estamos tratando de, de hacer o contar es la transparencia de cuentas en América Latina. Y nos enfocamos en casos de desastres sociales y medio ambientales. Y y por suerte tenemos una empresa brasilera operando en Brasil o sea que no tenemos esta disparidad norte-sur que es la mayoría de los estudios esto de la teoría racial crítica que es lo que es el, la teoría que se usa en, todos, en la mayoría de los casos bueno nosotros al tener, uh, al tener el caso de Vale y al tener el caso de Sierra Pintada que es el que trabajó Natalia encontramos que inclusive del sur al sur nos hacemos daño en términos sociales y medioambientales. Entonces, la, la pregunta que nosotros nos hacemos en, en general es si la auditoría también se compra y por eso no vale su palabra. Y tratamos de indagar un poquito en los mecanismos de corrupción que afectan las auditorías que se vuelcan en reportes de, de sustentabilidad. Y... ¿Qué fue lo que, por qué elegimos Vale? Bueno, elegimos Vale porque cuando vemos en el ranking mundial de desastres medioambientales hechos por mineras que se les ha reventado la, la presa y han inundado pueblos, la tenemos a Vale en el top número uno y de nuevo en el top número cuatro. Y son las que han causado más muertes. Porque, por ejemplo, acá en Canadá sí hubo una una rotura de esas. Pero no afectó gente. Afectó el medio ambiente, sí, fue un desastre, pero no mató gente. En el caso de Vale, mata gente. Y ahí es daño de una empresa del sur a la gente del sur. No es el colonialista del norte que ocasiona daño total, no le afecta. Entonces, eso nos, nos, dejó, nos dejó pensando, nos dejó preocupadas. Entonces, bueno, fuimos a los documentos y comparamos cinco documentos. Comparamos el, en los que son los reportes de sustentabilidad, antes de que hubiera el primer episodio, después del primer episodio, antes del segundo episodio, después del segundo episodio y el más reciente. Y así buscamos a ver cómo se maneja el diálogo. Y. y si buscamos represa, vemos que casi no se hablaba. Y cuando se mencionaba represa, no eran mencionando este tipo de represa, que son las que se rompen, inundan y matan gente. Después del primer desastre, ah, ya ahí empezamos a hablar. 41 veces lo mencionamos. Y explicamos de qué estamos haciendo control, que estamos haciendo esto, aquello. Fíjense. De 41 a 51, crece poco la, el reporte antes del segundo uh, desastre. Y hay, hay frases que son maravillosas. Entonces, por ejemplo, Vale nos dice, meses antes del segundo desastre que mata a más de 200 personas, de que Vale está considerado un modelo para manejar el riesgo de estas estructuras. Y después por supuesto, viene el gran desastre y los, los reportes de sustentabilidad después del desastre, sí, se dispara 173 veces. Y toda la narrativa es tratando de justificar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no somos nosotros. Teníamos los reportes. Son los auditores estos alemanes. Es el ministerio de de minería, de industria que no, no hizo la inspección. Nosotros habíamos avisado todo. Pasa el desastre y vemos cómo la cuenta de palabras que hablan de presas o DAM empieza a caer. Podemos hacer lo mismo con um, la, que, la, primera, la, la primera falla. La primera vez se habló cuatro veces antes de que pasara nada y decían: es una de nuestras, es una de las empresas más importantes de Vale. Al año siguiente, del el reporte de sustentabilidad del año siguiente, hablan 24 veces porque tuvieron el desastre y ahí empiezan a decir: no, ¿sabes qué? No es una de las grandes empresas de Vale, es una entidad separada porque es una joint venture. Entonces, fíjense cómo cambia el discurso entre un año y el otro año con estos dentro de los reportes de sustentabilidad. Y después ustedes ven cómo casi desaparece porque viene otro desastre más, más grande. Hacemos el mismo análisis con los estados contables. Y en los estados contables buscamos antes del primer desastre, después del primer desastre, antes del segundo, después del segundo. Y el más reciente. ¿Y qué encontramos? ¿Qué descubrimos? Bueno, las cosas que descubrimos es cómo cambia el discurso. Y dicen, antes de los desastres decimos, hay auditorías periódicas de, que hacen que son, que nos certifican de que son sólidas, que no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Una vez que viene el desastre, ¿cómo lo justifico? Ah, fue una falla. Que nadie esperaba, no la vimos venir. Después vuelven a construir todo este discurso de somos los mejores, hasta que vuelven a tener otro desastre. Y ya en este segundo desastre toman un enfoque diferente: le dicen que ya nos quemó tanto el primero, que en este segundo vamos a escuchar a la comunidad, vamos a tratar. Y también podemos hacer cuentas de cuántas veces se menciona la, la, la represa que, veamos, que, que falló, que se cayó. Um, una vez que hicimos el análisis de Vale, empezamos a ver distintos actores, cómo han ido relacionándose con Vale. Y tomamos, por el otro lado, un caso local en Argentina, el de Sierra Pintada que Sierra Pintada está en el sur de Mendoza y es uranio que han puesto en unos tachos y ahí los han dejado, además de que está toda la, la represa con agua y sedimentos de uranio. Nada más. Y la Comisión Nacional de Valores no lo limpia y quieren, digamos, quieren seguir explotándolo. Entonces, cuando empezamos a, a comparar... Empezamos a notar ciertas diferencias entre lo que es una y lo que es la otra. Y lo que nos llama la, la, la atención de, de manera poderosa es, vale, está expuesta. Todo el mundo ve sus estados contables, todo el mundo puede uh, entenderlos. Mientras que Sierra Pintada es totalmente uh, invisible. No hay reportes, no hay nada. ¿Cuál es el impacto? Bueno, que eh, a, a Vale la pueden sacar de los índices, la pueden suspender. O sea, hay cierto uh, impacto por la transparencia que tienen las cuentas. Mientras que Sierra Pintada, al no tener, veamos, al no estar en ningún sitio, al no haber ningún reporte, al no haber nada, no existe. Y yo estoy segura que además de Natalia y, y yo, ninguno de ustedes escuchó de hablar del problema medioambiental de Sierra Pintada. Si es así, esa es la mejor prueba que tenemos de que la performativity theory realmente se, se aplica. En resumen, al inicio nos preguntábamos qué se puede investigar en contabilidad y, y mi respuesta es muy simple, mucho y muy interesante. Así que dejo de, de compartir, volvemos al, al piso, si hay alguna pregunta yo me quedo, ustedes se quedan. Por lo pronto agradecerles. Gracias, gracias Marcela. Bueno, retomando que Marcela dijo que íbamos a ir a los bifes, que estaban acostumbrados a ir a los bifes allá, ¿no Marcela? Ahora los bifes allá son los mismos que los de acá, ¿no? Me imagino, tienen, tienen buena. ¿También usan ah, la misma expresión allá? Ah, no, nosotros decimos de ponerle más carne. ¿Pone? Y las vacas de acá son mejores que las de Argentina, certificado. <risa> <risa> certificado. <risa> eh, bueno, ¿alguna pregunta antes de que hagamos el cierre de esta exposición tan gráfica, ¿no? De ella de cómo investiga. Sí, Natalia. Sí, claro, porque vos sos la coautora de este trabajo. Bueno, bueno. sí, ya estuve en el caso de Sierra Pintada y me, me enfoqué en a ver si encontrábamos documentación eh, como lo había encontrado en el otro caso brasilero. Y no hay nada, hay muchas denuncias hechas a la CNI, hay un grupo de activistas ambientales que sí han... Hay mucho documento, pero nada formal. Eh, un par de entrevistas a legisladores que sí, que vamos a ir, vamos, tenemos que remediar esos residuos químicos tan peligrosos, tapar los pozos, pero ahí están. Eh, dicen que los activistas llegan, eh, hay un por. Yo no he ido personalmente, pero dicen que está tapado, y no se puede ingresar y no dejan ver la realidad, lo que quieren controlar realmente, y la población está en riesgo. Todos los residuos químicos, esos están, hace, ya hace tiempo que están, hace varios años, así que, bueno, y la quieren reabrir. El tema es ese, que la quieren reabrir para que sea económicamente redituable, como lo fue, pero bueno, hay muchas cuestiones que hay que resolver y bueno, en Tironeo, y no está nada documentado. Eh, no hay reportes, no hay nada financiero, no financiero, solo denuncias hemos encontrado, pero parado el tema. Y como dijo Marcela, nadie, de... no, no se escucha, no, no hay, hay muy poco. Bueno, me habían comentado que Marcela iba a cumplir el horario estricto, así que le extendimos el horario y debe estar mirando allí su reloj. Qué, qué educación y qué cultura, ¿no? Del, del respeto del tiempo. Eh, primero le vamos a agradecer a, a Juan que nos haya acompañado aquí eh, con su presencia y bueno, agradecerte Marcela por tu participación en este evento. Eh, de parte de todos los que estamos aquí presentes, te vamos a brindar otro aplauso para despedirte. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer poder participar en las actividades de la facultad y esta vez un honor tener la posibilidad de comentarles a tantos algo de lo que creo que se podría hacer en investigación desde Argentina. Tienen mi email, el que quiera me escribe y seguimos el diálogo. Gracias. Gracias, Silvana. Un placer, gracias. Adiós, Natalia. Chao, papi. será entre el representante presbítero o el pequeño presente simbólico y para que bueno tenga el recuerdo de esa forma pero el es que se la tiene que llevar para dárselo a ella después no. Bueno, queridos presentes, eh, creo que estaremos de acuerdo todos, ¿no? De haber compartido este, este momento tan agradable, este, ratificando un poco más que las distancias no existen, ¿no? Cuando uno realmente eh, ama lo que hace. Así que agradeciéndole a todos y bueno, eh, tomándonos entonces ahora el descanso para seguir esta jornada. Muchas gracias.